equipo volvió a ganar. Bienvenidos viajeros de toda Argentina y Latinoamérica al programa más federal de la televisión argentina. Una vez más, nos volvemos a reencontrar para viajar y descubrir los encantos de nuestros pueblos y ciudades. Hoy descubriremos los principales centros de nieve para que ustedes puedan disfrutar de la temporada de invierno en la República Argentina. Juan y Mariana nos llevan a recorrer cada uno de los rincones de la República Argentina. Y en este viaje, vos sos el principal invitado. Bienvenidos viajeros de toda la República Argentina y de Latinoamérica al programa más federal de la televisión. Una vez más, nos volvemos a encontrar para recorrer y descubrir todos los encantos de nuestros pueblos y ciudades. Ahora comenzamos con la temporada de invierno. Arrancamos el 2009 con un invierno impresionante y ustedes tienen que descubrir todas las propuestas que tiene este país. Por supuesto, la temporada de invierno empieza en la ciudad de Buenos Aires, en la Expo Nieve. Allí estuvo Mariana conversando con los principales exponentes de este país y ellos nos van a presentar sus propuestas. No se muevan de ahí, que así empieza Pueblos y Ciudades. En la Expo Nieve 2009. Y ahora vamos a conversar con Rodrigo Cané, el director de promoción de esta provincia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Todo bien y sabemos que se viene una temporada maravillosa para la provincia del Chubut. Bueno, sí, este año ya es el segundo año que estamos trabajando sobre el producto Nieve Ballenas. Es un producto distinto al que ofrecen la gran mayoría de las provincias que tienen oferta de invierno.
En nuestro caso, lo que estamos haciendo es darle el valor agregado al centro de esquí de la alternativa de poder disfrutar de fauna marina costera. Todo esto se logra a partir de determinados acuerdos que hemos cerrado con algunas compañías aéreas y la conectividad que tenemos interna entre la costa y la cordillera que nos, y la superposición, por supuesto, también de temporadas, que nos permite poder en el mismo tiempo hacer avistajes de ballenas y de fauna marina en general, lobos, elefantes, orcas, con la temporada de esquí. La provincia de Chubut tiene una diversidad de atractivos realmente importante. Esto hace que se puedan ofrecer todas las temporadas del año. Esto es simplemente un detalle de todo lo que te ofrece Chubut a vos en esta temporada. Así que ya sabés, no lo dudes más. La provincia del Chubut te está esperando. Nosotros seguimos viajando. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Canta, canta, canta. Y cuando suena algún tambor, no hay pena, no hay herida. No hay pena. Gualjaina también estuvo presente en la Expo Nieve 09 y ahora vamos a conversar con Raúl Pasarín, el director de turismo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Mariana, un gusto, bueno, reencontrarnos y, como bien decías, participar aquí de esta Expo Nieve, llevándole de alguna manera a toda esta gente que se ha congregado en estos días, bueno, esta belleza tan particular que nosotros tenemos, estando sobre todo tan cerca de Esquel, y bueno, nos hemos presentado como un soporte, si se quiere, de lo que es la actividad de montaña en el centro de actividades La Olla, y nosotros con nuestro, digamos, condimento especial de piedra parada que sirve como para ser visitado durante los 365 días del año. Tiene desde la piedra parada, tiene unos ríos increíbles, tiene enamoradiza, o sea, te enamora. Yo que fui, me enamoré. Así es, bueno, y es un poco esta la propuesta, ¿no? Tratar de llevarle a todos aquellos que gustan, en definitiva, del turismo activo, de lo que pueda ser trekking, cabalgata, mountain bike, la escalada deportiva, la pesca deportiva, recorrer todo lo que tenga que ver con el aspecto cultural, bosques petrificados, en fin. Hay un sinnúmero de oportunidades y estamos, bueno, en este caso, llegando otra vez aquí a La Rural para promocionar nuestro producto, que del cual realmente, te lo digo de corazón, nos sentimos orgullosos. Así que ya sabes, Gualjaina, esta temporada te está esperando. Gracias, Raúl, por todo lo que nos acabas de contar. Gracias a vos y obviamente las puertas de nuestra localidad están abiertas para ustedes y para todos los amigos que ven pueblos y ciudades. Gracias.